Este, este año, como saben, empezamos la primera del 28 de octubre. Era la llamada a la santidad de todos, clave de la misericordia de Dios. Y a lo largo de, de los miércoles, a partir de hoy, iremos viendo las distintas etapas de la vida humana. ¿Eh? Ayer salió el, el documento del Papa para el la cuaresma y habla de la misericordia y entre las cosas que habla es un escrito relativamente breve son cuatro folios ¿eh? y entre las cosas que habla pues habla de que la misericordia de Dios es parte pues, esencial y fundamental de la historia de la salvación toda la historia que nosotros la conocemos la historia sagrada eh, está en clave de misericordia, cómo trata Dios a su criatura, al ser humano. Eh? Y en ese sentido, pues indudablemente eh, la conferencia de hoy pues, empieza eh, ese ciclo de la, de, de la vida humana para dar a conocer a los, a los niños esa historia de la salvación. Eh? Nosotros, como. en todas las conferencias vamos a comenzar con nuestra actitud orante, no sin antes, pues, eh, disculpar a don sebastián alós, que continúa, pues, delicado, y no puede estar con nosotros una tarde más, ¿eh? un miércoles más. en el nombre del padre, del hijo y del espíritu santo. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date en todo el... Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, hoy, siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Le mantendré eternamente mi favor. Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David mi siervo. Te fundaré un linaje perpetuo edificaré tu trono para todas las edades. Le mantendré, Le mantendré eternamente mi favor. Él me invocará: tú eres mi Padre, mi, mi Dios, mi roca salvadora. Yo lo nombraré mi primogénito excelso entre los reyes de la tierra. Le mantendré eternamente mi favor. Le mantendré... Le mantendré eternamente mi favor, mi alianza por él será estable, le daré una prosperidad perpetua y un trono duradero como el cielo. Le mantendré, le mantendré eternamente, eternamente mi, favor. mi favor. Y hoy, pues una vez más, nos unimos a los cristianos que sufren persecución y cruz en estos tiempos en que... En que aprieta pues, el frío, aprieta en que las malas consecuencias. Ayer pues, ha habido más muertes, ¿eh? es, una, es una cadena continuada. Pues por lo menos que, que nos unimos a su sufrimiento con un Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Pues ya eh, don Alberto hará la presentación de la religiosa que hoy nos impartirá la conferencia. Buenas tardes a todos. Esta conferencia de hoy eh, fue adjudicada y aceptó a la primera a la hermana Amparo Ross Llopis, que de, hermana de la doctrina cristiana, que, la, que fue la que preparó el esquema que tienen ustedes y preparó la conferencia. Pero la hermana Amparo Ros, que tiene ya hace tiempo que cumplió, cumplió los 25 años, pues está con una neumonía en estos momentos. Está mejorando, pero bueno, si ustedes le hacen un huequecillo en su oración, pues tampoco estará de más. De acuerdo, porque esta gente que hace tiempo cumplió los 25 años, eh, pues eh, cualquier cosa les puede torcer. Y eh, yo les voy a hablar, voy a hacer una presentación atípica, muy breve, pero atípica, porque no le voy a hablar de la ponente. La pon bueno, un momento sí, la ponente es... Eh, hermana de la misma congregación de la congregación de la doctrina cristiana son los que, las que tienen el Colegio de la Sagrada Familia en Valencia y en Mislata también y, y son eh, gente buena. Yo conozco a la madre Amparo, a la hermana Amparo, la conozco de hace unos años. Conocí primero a su hermano. Fíjense ustedes de lo que les ha privado Dios. La hermana Amparo, su padre, viene muy a cuento del tema de hoy. Su padre es beato. Beato Arturo Ros Montalt, mártir de Vinalesa, en el año 36. Fue arrojado a un horno de cal por ser católico. Cuando ella todavía estaba ya existía pero está como se dice hoy en día estaba en proyecto ¿no? proyecto real como ser humano no sólo su padre era beato su madre merecería estar en los altares también lo que pasa es que la iglesia pues la iglesia es finita y no puede estar en todo para proclamar santos. Pero les cuento solo una anécdota. Vivió, vivieron en estrecheces y un día que no tenían pan, eso me lo ha contado ella a mí, es una intimidad que hoy me permito contar porque no está. Eh, un día que no tenían pan para cenar, eh, ella, niña, y sus hermanos se quejaron a su madre. De que no tenían pan. Y ella les dijo: Recemos y pidamos a Dios. Y que querían pan. Que... Y cuando rezaron juntos, al acabar de rezar, sonó el clac-clac el de la puerta, porque no había timbre, y era una vecina que venía a traerles pan que le habían traído, eso era durante la guerra. Con, con un año y medio, dos años que tenía ella, o tres años, que venían a traerle el pan de, que les había traído un soldado desde un cuartel en el que sí había. Eh, este es el ambiente en que Dios, en que Jesucristo entró en esa mujer. Yo conocí a su hermano antes que a ella, su hermano Paco Ross, Lopis. Lo conocí en el ámbito de cursillos de cristiandad del que yo provengo. Y era otro hombre, no sé si al nivel de su padre o de su madre, pero era otro hombre merecedor. De estar con el, con el Señor, con el Señor seguro que está, que es lo importante, lo de ser proclamado beato santo, es circunstancial. Entonces, esa es la persona que hoy en espíritu está aquí. La hermana María Jesús, lo siento, pero no me hace llorar, como está, como la, madre, la hermana Amparo, pero eh, la acabo de conocer ahora ella se ha brindado para darnos su charla la hace sobre el esquema pero sobre el esquema pero como le, le pedimos que fuera sobre su experiencia lo que hace es un refrito de su experiencia a la luz del esquema y ya le doy la palabra muchas gracias de nada. Bien, pues, pues primero gracias por la confianza, porque para mí esto pues, pues es una novedad. ¿no? Entonces, Pero bueno, yo muy a gusto comparto eh, la, la experiencia que tengo. Sí que siento que, que este esquema tan, tan bonito que nos han preparado, pues de alguna manera yo creo que lo tocaremos a lo largo de, de, de este rato que vamos a compartir. De alguna manera saldrá, porque. Eh, en la experiencia mía, que, que es lo que, que voy a compartir pues se centra en el niño y sobre todo en la espiritualidad del niño pequeño de 3 a 6 años hasta 9 más o menos. Eh, tengo que decir que yo no había trabajado nunca con niños pequeños y que ha sido un regalazo, un regalo no, un regalazo. Eh, acompañar en la fe a los niños pequeños es un lujo, es un privilegio que los adultos tendríamos que valorar porque es un regalo de Dios. Ciertamente a mí personalmente, eh, pues puedo ser abuela, pero personalmente ha sido un regalo mi fe ha dado un salto cualitativo desde que trabajo desde que tengo la experiencia de acompañar a niños pequeños aprendo cada día y eso es un poco lo que voy a compartir ¿Eh? la hermana amparo pues sí eh, me dejó su conferencia muy bien hecha muy interesante como podéis eh, comprobar con el esquema que nos ha hecho pero eh, yo soy bastante más desordenada que ella eh, y yo eh, bueno, me tenéis un poco de paciencia, yo intento, intento. Bien, a mí hace años me contaron una anécdota que me gusta contar alguna vez y es la siguiente. Un señor muy rico, muy rico, muy rico, pues inauguró una, estrenó una gran mansión, una casa, e invitó a todos sus eh, amigos conocidos que a él le interesaba tenerlos cercanos. Y en medio de la cena les dijo, mirad... Eh, pues, se me ha ocurrido que voy a organizar un concurso y eh, con tres premios eh, a elegir. El primer premio pues, es casarse con mi hija y única heredera de todos mis bienes. El segundo premio es eh, que reparto de los dineros, las cuentas bancarias que tengo, pues el 50%. Y el tercer premio, si no son las cuentas bancarias, pues todos mis bienes eh, materiales, fincas, bienes muebles, inmuebles. A elegir. El, eh, la condición es que hay que atravesar nadando esa piscina que hay ahí al lado. Todos se volvieron a la piscina y vieron una piscina enorme y un tiburón paseándose tranquilamente por el agua. Bueno, pues todos hicieron como que, que nada, ¿no? Siguieron cenando y nadie se atrevía a tirarse a la piscina. Y de repente se oye un ruido de agua, se vuelven todos y ven a un señor nadando a prisa, 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 intentando cruzar la piscina. Todos conteniendo la respiración y cuando el señor cruza la piscina, sale sano y salvo, el anfitrión le dice, bueno, ¿qué premio quieres? ¿Quieres casarte con mi hija? Pues no. ¿Quieres la mitad de mis bienes? Pues no. ¿Quieres la mitad de mis fincas? Pues no. ¿Qué quieres? El nombre del que me ha empujado a la piscina. Bien, ¿por qué cuento yo esto al empezar? Porque yo sé quién me ha tirado a la piscina, eh, lo sé perfectamente. Ah, la, el último empujón lo he recibido del buen pastor, que es la catequesis en la que estoy compartiendo con los niños. Pero eh, lo importante aquí no es quién te tira a la piscina, que lo tenemos claro, sino los tiburones que tienes que sortear cuando estás hablando de espiritualidad de niños pequeños. ¿Eh? Los niños pequeños. ¿qué? Ah, yo lo he oído. Los niños pequeños, ¿Pero qué les enseñan? Si no entenderán nada, pobrecillos, ¿qué entenderán? Los de tres años, pero, pero ¿qué les decís? Si no se enterarán, ¿alguna cosita, algún cuentito? Bueno. Niños de cuatro años, exposición eucarística, una hora de adoración silenciosa. En el suelo todos, en la alfombra de todos, se levanta un niño, se pone de pie. Sencillamente, delante de la custodia, claro, la custodia bajita para que el niño la vea, no tiene que estar así, no, bajita, se queda mirándole en silencio. Y los demás, cuatro años, y yo, silencio. Cuando el niño se cansa, vuelve a su sitio. Seguimos la oración. Al cabo de un ratito, cuando ya íbamos a levantarnos, el mismo niño se levanta y se va cara a la custodia otra vez y se planta delante de la custodia. Y uno de los niños le dice a otro ¿qué hace? Y el otro le dice habla con Jesús. Silencio a todos, respetuoso, hasta que ese niño acabó de hablar con Jesús. Puede un niño, tiene capacidad un niño de hablar con Dios. Yo siempre me gusta llevar la guía delante. ¿eh? Entonces un pasaje en la escritura que lo hemos Leído muy recientemente, lo hemos tenido escuchado muchas veces. Por aquellos días, María se puso en camino y fue de prisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y cuando Isabel oyó el saludo de María, el niño empezó a dar saltos en su seno. No, Isabel. El niño. ¿Tiene el niño capacidad de descubrir y relacionarse con Dios? Eso es un poquito la experiencia que yo tengo. Tiene. Tiene. Y un poco, eh, siguiendo el esquema de la hermana Amparo, ella lo dice ahí, lo de las dimensiones fundamentales de la persona. Bueno, una de esas dimensiones fundamentales es la dimensión espiritual. La dimensión espiritual, si se vacuna... Ah, cuando sea mayor escogerá. Más adelante, ¿qué le vamos a hacer? Uy, ahora, si se vacuna, ahí se queda. Para eso estamos nosotros, para evitar que eso se vacune y que ahí se quede. Bien, vamos a… voy a intentar… he dicho que soy muy desordenada, voy a intentar ceñirme a un guión que me he hecho para no… Bien, ¿de qué niño estamos hablando? Yo he dicho que en mi experiencia se ciñe niños de tres Seis años fundamentalmente y ahora ya hasta nueve y doce, pero eh, mi experiencia en la catequesis del buen pastor, que es donde yo estoy trabajando con la espiritualidad del niño, pues es, son esas edades. Hablamos de un niño que tiene necesidad de ser querido, de sentirse querido y de sentirse protegido. El buen pastor llama a cada oveja por su nombre va adelante y la cuida. El Señor es mi pastor, nada me falta. Esto lo oí yo, bueno, voy a contar eh, experiencias, pero eh, reales que no son del libro. Esto oí yo una niña de cuatro años, la segunda de tres hermanas, y es una niña muy movida, muy movida, muy movida. Entonces, pues su madre, pues como siempre era ella la que se movía, pues un día le, le estuvo llamando la atención. Y no era la niña la que había hecho la cosa, ¿no? Pero la niña se vuelve y me dice... El Señor es mi pastor, nada me falta. Como diciendo, mi madre puede decir, pero el Señor es mi pastor, nada me falta. Entonces, el niño tiene necesidad de sentirse querido y de querer, de sentirse protegido. El niño necesita ser llamado por su nombre. Todos tenemos experiencia de niño, yo, yo, yo. Es decir, se está descubriendo como persona independiente, como persona en relación pero independiente. Es un niño que necesita que le ayudemos a controlar y descubrir su cuerpo. Ahora está muy de moda eso de la estimulación precoz, pero ¿cuántos nos hemos fijado en un bebé? Que hay que observarlos muchísimo. Para un bebé, descubrir que tiene una mano y que se mueve, eso es un gran misterio. Y si es capaz de pasarse rato mirando su mano y cogiéndole, todo lo toca, todo lo chupa, todo lo. Tiene necesidad de descubrir su cuerpo y de controlar su cuerpo el niño tiene necesidad de orden. por qué de orden? si este vaso siempre está ahí, el niño espera siempre encontrarlo ahí. porque el orden le da seguridad. es un niño que está descubriendo el ambiente y el orden le da seguridad el saber dónde está cada cosa. es un niño es, y esto lo que voy a decir ahora tiene, es para mí de lo las características más importantes que tenemos que cuidar para iniciar a los niños en la oración, el lenguaje. Los niños, para ellos, el lenguaje es un descubrimiento y es una capacidad porque eh, extraordinaria. Y tienen una facilidad, lo que dice siempre: si quieres aprender inglés de pequeño, si quieres aprender idiomas de pequeño, tienen una capacidad extraordinaria para el lenguaje es que la naturaleza es muy sabia y el Señor muy providente y entonces, pues cuando necesitamos nos va dando y los niños necesitan hablar, comunicarse. Entonces, el lenguaje es una capacidad muy importante que hay que tener en cuenta. El niño tiene necesidad de moverse. Y esto vale hasta cuando están en la iglesia. Tienen que moverse porque son niños. El niño necesita ser educado en el silencio. Eso de que los niños no valoran el silencio y no saben estar en el silencio, con todo respeto a quien lo dice, yo lo desmiento, me atrevo a desmentirlo. El niño necesita que le enseñemos a valorar y a querer el silencio. Y si un niño descubre el silencio, es capaz de estarse ratos y ratos en silencio. No es un silencio impuesto. Cállate, estate quieto, no digas nada. Ahora toca callar, no es ese. Ahora cuando están muy movidos, ahora silencio, ponemos una música que se relajen. No. Es un silencio que nace de la calma. Cuando el niño está tranquilamente, está jugando, está sereno, está... entonces se le puede decir, vamos a hacer silencio, vamos a escuchar. Porque entonces es cuando valora el silencio, no como algo que le obliga a callarse y a estarse quieto, sino como algo que disfruta, algo que descubre. Fijaos que esto es... Una eh, predisposición total a la contemplación interior. El silencio. Me comentaba el otro día lo de rezar por dentro. ¿eh? Esto con los niños lo hacemos mucho. Yo me alegré de oírlo. Lo hacemos mucho. Ahora vamos a hablar a Jesús por dentro. El silencio. ¿eh? Pero repito, nunca un silencio que nos venga de fuera, sino un silencio que lo disfrute. Cuando el niño está tranquilamente, eh, cuando estamos con él. Vamos a escuchar. Cerramos los ojos. ¿Qué hacemos? El silencio. Que hay que ser, tiene que descubrirlo y le tenemos que enseñar a que lo descubra. El niño necesita ser educado en la libertad. La libertad no es dejarle suelto que haga lo que quiera. La libertad es, con muchísimo cariño y con muchísima firmeza, saberle descubrir los límites. El niño tiene que descubrir y aprender a elegir. No porque yo se lo mando, sino porque Él lo descubre. Y tiene que aprender a elegir. Y no, abre la boca que te la lleno. Pues sí, eso para el Salmo está muy bien y el Señor nos lo da, pero para los niños no es así. Es decir, hay, tienen que aprender los límites. Fijaos, en el Salmo del Señor es mi pastor, tu vara y tu callado me conducen. ¿Eh? Es decir, no es que te dejo suelta por ahí, que vas, no. El niño necesita ser educado en la libertad, necesita descubrir que hay que elegir. El niño tiene una infinita capacidad de asombro, porque todo lo está descubriendo, todo es nuevo para él, todo lo está descubriendo. Y tiene una capacidad tremenda de asombro, de vivir el momento presente. En, en un libro hay una, una señora por ahí que que tiene un libro que se llama Educar en el Asombro, precisamente. Es una madre de familia y cuenta una anécdota que le hemos visto todos. Va una eh, mamá con el niño a la escuela. Pasa por un charco, un charco sucio del aceite de los coches que acaban de pasar. Pero en ese charco se ha caído un trocito de papel de aluminio de cualquier bocadillo, de cualquier camelo, y brilla. Y además el agua sucia y con el aceite es tornasolada, tiene los colores. Entonces, el niño dice, mamá, mira qué bonito, vámonos que llegamos tarde. Capacidad de asombro, que hay que respetar. Es capaz de ver la belleza donde nosotros pasamos de largo. Eso nos, los niños nos dan lecciones de esas tan esenciales y tan, tan ricas. Bien, por pues la capacidad de asombro, muy importante cuando al niño le presentamos a Dios, le acercamos a Dios, capacidad de asombro. El niño es espontáneo, no piensa lo que dice, lo que piensa, lo tiene, no, no va calculando. A ver qué digo, que quede bien, qué digo. Si le maleducamos, sí, pero si respetamos su ser de niño no va pensando en quedar bien. ¿Eh? Y cuando dice una cosa que sabe que nos gusta escuchar es porque nos quiere tener contentos. Sabe que a la mamá le gusta que deje este papel ahí, entonces el niño deja el papel ahí para que su mamá esté contenta. El niño es total. ¿Qué quiere decir esto? Pues un niño cuando juega, juega con todo su cuerpo. No está haciendo como nosotros tres cosas a la vez. Si juega, juega. Si llora, llora grito limpio como si se acabara el mundo. Y si se ríe, se ríe con todas sus ganas. Y si reza, como decía una niña, es que mi cuerpo está contento reza con todo él. Es total. ¿eh? No, no es eh, a ratitos. Es total. Bien, pues esto es un poco las características de, de estos niños. Después eh, me gustaría decir lo de la, la dimensión espiritual, que es una de las dimensiones que hemos dicho fundamentales del ser humano y se nos olvida. ¿eh? Nos preocupamos mucho de que crezca sano, de que crezca feliz, de que no le falte nada, de que se tenga amiguitos, de que... Pero la, capaz, la dimensión espiritual, pues muchas veces se la dejamos ahí un poco arrinconada. Y para eso estamos nosotros. Eh, bien, eh, vamos a pasar ahora a la oración de los niños. ¿Son los niños capaces de oración? Eh, voy a leer un texto muy cortito. De eh, una señora, una ca gran catequista biblista y amante de los niños, que es Sofía Cavaletti, iniciadora de Buen Pastor. Dice: eh, En la catequesis de Buen Pastor se reconoce que la vida interior del niño es profundamente seria y sin trampas. Cuando se acompaña al niño a vivir la religión a través de sus elementos más profundos y esenciales, sin infantilismos, el niño vive su relación con Dios con profunda alegría y fascinación. Al más pequeño, lo más grande. Eso es un, un principio... Eh, no, porque es un niño, es un niño. ¿eh? No es que sea cortito, no, no, es que es un niño. Al más pequeño, lo más grande. Es un niño con que le va a lo esencial. Por eso nos dicen: cuando un niño pregunta, contéstale a lo que te pregunta, no le des más explicaciones porque ya se pierde, va a lo, esencial, a lo esencial. Bueno, pues en la oración exactamente igual. Entonces, vamos a ir viendo un poquito esto de la oración de los niños y vamos a empezar por decir: a los niños hay que enseñarles a orar. Bueno, enseñar a orar nadie nos puede enseñar, porque. A orar se aprende orando. Pero sí que le podemos ayudar. Y sí que le podemos iniciar. Y darle pistas, medios, formas. Por eso decía antes lo del lenguaje. Darle palabras. Ahora veremos qué palabras. Entonces, ¿qué es orar? ¿Qué entendemos cuando decimos que hay que educar a los niños en la oración? Bueno, pues nosotros decimos que en la oración siempre... La oración siempre y esencialmente es una respuesta. Es una respuesta a un anuncio recibido. Es una respuesta a un anuncio que establece una relación. Si yo respondo a alguien que me habla, ya me estoy relacionando. Estoy entrando en un diálogo y ese diálogo genera una relación personal. Entonces, eh, desde ese presupuesto de que la oración entendida como respuesta siempre a un anuncio, podemos fácilmente deducir que la oración tiene dos momentos. Hay un momento de Dios y un momento nuestro. Momento de Dios, momento del hombre. ¿Cuál es el momento del hombre? Escuchar, responder. Si el momento del hombre es responder, no puede ser él la pregunta. Si yo tengo que responder, no, yo soy respuesta, no puedo ser pregunta a la vez. De lo cual deducimos que Dios es el origen y el fin de la oración. De Dios me viene y a Dios vuelve, la relación que yo establezco. ¿Cómo podemos o dónde está ese origen de la oración? que decimos que es de Dios y que a Dios vuelve. Pues otra vez encontramos un texto. Bueno, esto es una sugerencia que nosotros tenemos costumbre siempre de hacer. Cuando citamos un texto bíblico con los niños, tres, seis años, aunque nos lo sepamos de memoria, siempre lo leemos del libro de los secretos de Dios que dicen ellos, la Biblia. ¿Eh? Pues en la carta a los hebreos se nos dice, muchas veces y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros antepasados por medio de los profetas. Ahora, en este momento final, nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo también el universo. Luego ya tenemos una pista para ver cómo podemos llegar a ese origen de la oración que es Dios, el Hijo, Jesús. Y más adelante, en el capítulo 2, dice: va a encontrarlo. Porque a Él se le han dado eh, una salvación que, inaugurada por la predicación del Señor, nos ha sido garantizada por los que la oyeron mientras Dios apoyaba su testimonio con signos, prodigios y toda clase de milagros y con dones del Espíritu Santo distribuidos según su voluntad. Entonces, cuando nosotros queremos ayudar a los niños en la oración, ¿a quién tenemos que recurrir? Al Hijo, a su palabra y a sus signos. ¿Por qué? Porque si le enseñamos otra cosa, le estamos traicionando. Le estamos dando un sucedáneo en vez de darle lo auténtico. Nosotros, cuando tenemos que iniciar a los niños en la oración, es sencillamente ayudarles a ponerse a la escucha de Dios, que se ha hecho palabra. Y ayudarle a buscar su significado más profundo, ayudarle a descubrir la bondad de Dios. Nos acordamos, es un niño que necesita ser querido, es una de las características de la infancia, sentirse querido, sentirse llamado por su nombre, identificado, reconocido como persona. Él no lo sabe decir así, pero lo siente así y lo vive así. Entonces, tenemos que ayudarle a descubrir la manifestación de la bondad, el poder de Dios. Y automáticamente los niños responden. ¿Cómo es la oración de los niños? Bueno, pues eh, la oración de los niños es fácil. Los niños oran con muchísima facilidad. Eso que a nosotros nos cuesta a veces, eh, pues tenemos que tener un ambiente y tenemos que tener... Yo qué sé qué. Pues los niños con gran facilidad. Basta que les pongamos un poquillo en camino, inmediatamente brota la oración. ¿Por qué tienen esta facilidad? Porque lo que hemos dicho antes, porque son muy esenciales. ¿Saben? Tienen una capacidad tremenda de descubrir lo esencial y de descubrir el amor desde donde les llegue, el amor protector desde donde les llegue. Entonces, eh, la oración de los niños es fácil, para ellos es fácil. La oración de los niños, lo acabo de decir, es esencial. No hay que cargarles con muchas historias. Es esencial. Frases cortas, silencio. Silencio y sin prisas. Mira, un día en la catequesis, pues dijimos, ahora vamos a hacer a hablar con Jesús, a ver quién le quiere decir algo a Jesús y quién quiera decirlo fuerte lo puede decir y quien le quiere hablar dentro, desde dentro, pues lo puede hacer. Bueno, y una niña, pues nada. Y pasaba el rato, yo decía, se ha dormido. Yo pensaba, para mí, se ha dormido, se ha dormido. Nada, y todos respetuosamente, res, en silencio. Y al cabo de un rato, la niña abrió los ojos y con una cara de alegría tremenda. Esa niña había estado contemplando interiormente la parábola que acababa de recibir, el anuncio que acababa de recibir. Entonces, el niño es capaz de silencio y de contemplación si le ponemos, si le ayudamos, si le descubrimos. Entonces, la oración del niño esencial, eh, con cosas muy sencillas, frases muy cortas, silencios en una reunión de catequistas que estábamos diciendo esto y un señor dice bueno pero es chiqués con resén bueno pues rezamos continuamente él decía cuando aprendemos el padre nuestro cuando aprendemos la Ave María cuando aprendemos quería decir eso pero bueno descubrir que eh, la oración del niño fácil esencial con frases cortas y como les tenemos que dar de primera calidad todo pues frases cortas frases cortas los salmos, eh, los relatos de la infancia de Jesús que son preciosos. Alégrate, María, alégrate, no tengas miedo, estoy contigo. Eso es precioso y eso los niños lo entienden perfectamente. Más frases, eh, adviento, ¿qué les le leemos a los niños? Un cuentito que ha escrito no sé quién y lo hemos leído por ahí en la tele. Vamos a ver. A los más pequeños lo más grande. Cojamos los profetas. Las profecías de la infancia que son preciosas y los niños las pillan rápido. Un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, lleva sobre sus hombros el poder. ¿Y es su nombre? Consejero maravilloso, eso los críos de cuatro años de nuestros colegios se lo saben perfectamente. Consejero maravilloso, Dios fuerte, siempre padre, príncipe de la paz. Y cuando les dices a los niños, ¿qué nombre de Dios te gusta? Príncipe de la paz, consejero maravilloso, Dios fuerte, a los más pequeños lo más grande. He dicho al principio que una de las eh, características del niño es el lenguaje, la capacidad del lenguaje. Si no le damos palabras para rezar, si no le damos palabras para la oración, ¿qué va a hacer el niño? Damos por supuesto, no. ¿Qué nos pasa a los mayores? Que cuando nos ponemos se nos quita el, el, el sustento, ya no sabemos, nos perdemos un poco. Saborear la palabra, y a los niños lo, lo cogen y les gusta, les gusta. Les gusta. El libro de los secretos. Niños que no saben leer y cogen la Biblia. Pero la Biblia, Biblia. No la adaptada para niños. La Biblia. Cogen la Biblia y no saben leer, pero cogen la Biblia y la acarician y la tocan y la abren y la besan y la dejan. Seguimos. Bien, eh, luego una cosa importantísima, importantísima. Y en esto yo creo que los adultos que acompañamos a los niños tenemos que tener muchísimo tacto, muchísima delicadeza. La oración de un niño siempre es de alabanza y agradecimiento. Alabanza y agradecimiento. Porque si un niño se siente querido, si un niño se siente protegido, no necesita pedir, como decía esta nena, el Señor es mi pastor, nada me falta. Un niño que va de la mano de su padre no se le ocurre que tiene que pedir auxilio, porque se siente protegido, se siente querido. Y nosotros, reza por la paz del mundo, pídele por los abuelitos, pídele que nos salga bien, pídele que el papá tenga trabajo. El niño lo pedirá porque tú se lo dices. Y lo pedirá, porque te quiere y lo pedirá. Pero le estamos acostumbrando a mecanizar, a repetir palabras que para el niño no es. Alabanza y agradecimiento. Eh, usa siempre superlativos, esto es muy curioso. Eres precioso. Yo, eso la primera vez que lo oí. Jesús, eres precioso. ¿Queréis decirle algo a Jesús? Y te dicen eso: Jesús, te quiero mucho, mucho, mucho. O un niño que dice: Hoy, Jesús, hoy mi corazón es un arco iris. Cuatro años. ¿Eh? Entonces, eh, alabanza y agradecimiento. Y nosotros nos empeñamos en pedir. Pídele, 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 pídele. Pídele, ahí está, venga, pide, pide. Alabanza y agradecimiento, porque es un niño, si es un niño que se siente querido. Si solo pide por los niños que tienen hambre, por los que no tienen comida, no. Echemos la culpa al niño, echemos la culpa a los adultos que estamos detrás. ¿Cuándo pide un niño? Porque los niños también piden. ¿Cuándo pide un niño? Un niño pide cuando se siente, cuando vive una situación que no entiende. Se siente querido, primero se siente querido, sabe que hay alguien que le quiere y que le cuida. Nosotros en nuestra catequesis decimos el buen pastor. Sabe que hay alguien que le quiere y que le cuida. Y que se llama Dios, se llama Jesús, se llama buen pastor, se llama consejero maravilloso, se llama Espíritu Santo, que los niños son amiguísimos del Espíritu Santo y vive una situación que no entiende. Un niño de catequesis de primera primero de primera comunión, seis años. En el momento de la oración dice Jesús, quiero que vengas a mi casa. Yo había ido a sustituir a una catequista, no conocía al niño. El niño dijo eso, Jesús, quiero que vengas a mi casa. Seguimos la oración y al cabo de un ratito el mismo niño dijo, Jesús, que mis papás no se peleen tanto. Aquí tenemos los dos elementos que os he dicho hace un minuto. Ese niño sabe que si está Jesús, estará bien, porque le protege y le quiere. Y sabe que está viviendo una situación que él no entiende, que sus papás pelean mucho. Por eso le dice a Jesús que vaya a su casa. Esa es la petición de un niño. Nace de sentirse querido y de vivir una situación que se le escapa. ¿Eh? Aquí, eh, pues si un niño tiene mucha relación con los abuelos o con los, y el abuelo está enfermo, la abuela está enferma, entonces el niño puede él. Él, pero sale de él. No es que le digamos, pídele. No. Él, si tiene una relación afectiva con Jesús, si le hemos puesto ya en contacto, si le hemos presentado a Jesús y el niño ha establecido esa relación personal, él le dirá, Jesús, cuida a mi abuelo. Pero no tendremos que decírselo porque entonces es algo de fuera. Estoy hablando desde mi experiencia. ¿eh? Es, es lo que yo he vivido con los niños. Bien, seguimos entonces la, palabra, la oración del niño, hemos dicho, es fácil, es esencial, frases cortas, si es posible, de la palabra, ¿eh? alimento de primera calidad, siempre para los niños, y de alabanza y agradecimiento. gracias. eso los niños lo dicen mucho. cuando acabas de hacer una presentación de, pues, por ejemplo, la oración de los pastores, qué le diremos a jesús? gracias. Es, es lo que les brota a los niños espontáneamente. O el Jesús eres precioso, que también lo dicen muchas veces. Bien, ¿cómo podemos ayudar a los niños pequeños en la oración? Bueno, pues el, ya lo más importante eh, lo he dicho eh, con la Biblia, la palabra. ¿eh? Con la palabra de Dios. ¿Y qué tenemos que enseñarles de la palabra de Dios a los niños? ¿Qué les vamos a leer? Pues mira, Abraham, Moisés, historietas. No, seamos serios. No. ¿Por dónde empezamos? Por el Nuevo Testamento. ¿Y del Nuevo Testamento por qué? Los acontecimientos de la infancia. Alégrate, no tengas miedo. El Señor está contigo. Yo canto, dice María. Yo canto. Canto al Señor porque es grande, porque a mí ha mirado que soy pequeña. Eso a los niños les encanta. ¿Qué más les podemos enseñar? Las parábolas. ¿Qué parábolas? Pues una anécdota. Las parábolas del hijo pródigo. A los niños de seis años más pequeños, cinco años, todavía estaban en infantil, eh, pues le presentamos la, la parábola antes de buen pastor. Eh. Yo después de buen pastor ya no, ya no lo hago. Antes de buen pastor. La parábola del hijo pródigo. Igual, bueno, hijo pródigo tal, cual, o el padre bueno, que decimos, ¿no? La parábola del padre bueno. Y, pre... ¿Y con quién se quedaron los cerditos? El niño estaba sufriendo porque los cerditos se habían quedado solos. El niño estaba viviendo su situación de sentirse protegido. Eso de irse de su casa, a un niño pequeño, ¿no se le pasa por la cabeza? A nosotros sí. Nos encanta esa parábola del padre, del padre bueno. Pero un niño pequeño no, tiene la, no es capaz de experimentar la experiencia de, de que se ha marchado de su casa. ¿Cómo se va a ir de su casa, de su papá y de su mamá? ¿Cómo se va a ir? Parábolas. ¿Qué parábolas? Parábolas que, que, que conecten con su, con su realidad. Por eso hemos empezado por las características. Por ejemplo, la parábola de la semilla de mostaza que es la más pequeñita, pero se hace un árbol grande y van los pájaros. ¿Cómo es un niño pequeño? ¿Cuál es su mayor deseo? ¿Ser grande? Luego conecta perfectamente con esa parábola. La parábola del comerciante de perlas finas. ¿Qué hace ese comerciante? Encuentra una de gran valor. ¿Cómo sería esa perla? ¿Por qué? ¿Qué hace? Deja todo. ¿Cómo sería la perla? Preciosa, valiosísima. Y Jesús dice que el reino de los cielos se parece a esa comerciante. ¿Quién será la perla? Y lo dejamos en suspenso y el niño va dándole vueltas. La belleza. A los niños les encanta la belleza, las cosas bellas les encantan. La belleza. Entonces, en la, la semilla de mostaza que crece, la belleza de la perla. ¿Qué más parábolas? Todas las que sean de crecimiento, la levadura. Y si él ha visto a la mamá o a la abuela hacer un pastel y ve cómo crece aquello, pues más. Esas parábolas son las que conectan con su etapa de crecimiento, de descubrimiento, de ganas de ser mayor, de descubrir lo bello. Y son las que le ponen en contacto con un Dios que le quiere, que se preocupa, que le va a ayudar a crecer, que está con él. Eso es. ¿Qué más? ¿Y no le vamos a contar nada más? Bueno, pues tenemos una fiesta importantísima que es la Pascua. ¿Y qué le cuento yo de la Pascua a un niño? La cena de Jesús, ¿por qué no? Y las palabras de Jesús, amaos como yo os he amado. Y no le ocultamos que al acabar la cena, Jesús lo cogen, lo juzgan, lo matan. Pero resucita. Y para siempre ya. Los niños son capaces de eso. A los más pequeños lo más grande. Pero sin, sin, sin artificios. Quiero decir, la palabra sin explicarla porque, porque entonces la destrozamos. ¿Eh? Se la leemos y le hacemos las preguntas. ¿Quién será? ¿Quién hará crecer esa semilla? ¿Dónde estará esa semilla? ¿O ¿Qué nos dice Jesús? ¿Quién estará con Jesús? La huida de Egipto. Mira, me encantó. Hace muy poquito estábamos, bueno, con Navidad, ¿no? Eh, los de tercero que se están preparando para la primera comunión y estábamos presentando el nacimiento de Jesús. Claro, los de tercero ya se les puede hablar de otra manera. Y, y yo les dije, mirad, eh, ¿sabéis lo que significa Belén? Belén quiere decir casa del pan casa del pan. Digo, ¿y os habéis fijado dónde estaba Jesús acostado en, el, en Belén? Pues en un pesebre. Bien. ¿Y qué es un pesebre? Pues un sitio donde comen los animales. ¿Y dónde estaba escondido Jesús? En un niño. Muy bien. Jesús, ese consejero maravilloso, ese Dios fuerte, estaba escondido en un niño. ¿Y dónde estaba escondido? ¿Dónde estaba? en un pesebre donde comen los animales, en Belén, casa del pan, y automáticamente hicieron, ¡Ah! ¡Oh! El pan y el vino. Es decir, Jesús es nuestro alimento. Por eso, que a los niños, a los niños, hay que darles lo más grande, sin destrozárselo. Son capaces, son capaces. Cuanto más esencial, mejor. Y los niños llegan, llegan. ¿eh? Muy bien, sigo con el, con el orden. Bien, eh, entonces, eh, ¿cómo podemos ayudar a los niños pequeños? La oración, lo hemos dicho, con la palabra. ¿eh? Fundamentalmente con la palabra, porque les tenemos que dar palabras para que ellos puedan expresarse. ¿Vale? Y entonces las oraciones de siempre, pues también, pero a pequeñas dosis. ¿Eh? Por ejemplo, el Padre Nuestro, pues los de tres años, si se lo enseñamos de memoria, pues lo aprenderán, porque tienen una capacidad tremenda de aprender, pero no lo saborearán. Pero si yo les estoy hablando de las parábolas del reino, por ejemplo, la semilla, les digo, mirad, es tan grande el reino de Dios que Jesús nos dice que lo tenemos que pedir siempre, cada día. ¿Cómo se lo podemos pedir? Jesús nos lo dice también. Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. Se lo tenemos que pedir cada día. Y poco a poco los niños les vamos introduciendo en el Padre Nuestro consentido, igual que la Ave María. ¿Eh? Alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. Y es muy curioso porque los niños crecen y entonces eh, les dices, alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. A ver, ¿por qué se tenía que alegrar María? ¿Por qué iba a tener un bebé? Vamos a escuchar bien. ¿Por qué se tenía que alegrar María? Lo volvemos a leer. Alégrate María llena de gracia, el Señor está contigo, porque el Señor está con ella. Por eso está alegre. Los niños son capaces. Son capaces. Bien, seguimos. Cosas concretas que podemos hacer para presentar a los niños, iniciarlos en la oración y ayudarlos en la oración. Yo ahora en Navidad me han regalado un libro precioso que no está a la venta, que es una edición que han hecho los marianistas para ellos, que la ha escrito un marianista, José María Salaverri, que es una preciosidad, de la, precisamente de la espiritualidad de los niños pequeños, una preciosidad. Y él dice muchísimas cosas mejor que yo eh, sobre eh, cómo ayudar a los niños. Y entonces dice gestos muy pequeñitos, por ejemplo, la bendición el bendecir a los niños, ponerles la mano, hacerle una crucecita o sencillamente no les digamos nunca que seas bueno. Pídele a Jesús, no, ser bueno es muy aburrido. No, les tenemos que decir, Jesús, quiero ser como tú. ¿Eh? Porque, desgraciadamente, el lenguaje en nuestra sociedad es muy importante y está muy devaluado. ¿eh? Y eso de bueno suena así como bueno. Bueno, Jesús, quiero ser como tú. Entonces, eh, tenemos del Evangelio, que Jesús te ayude a crecer como Él en sabiduría, en estatura y en gracia. La bendición a los niños, la bendición. Eh, lo que nos enseñaban, por lo menos a mí, mi madre, al salir de casa a hacer la señal de la cruz. Eh, encender una vela. Yo me he traído, se lo he dicho, me he traído toda la, la paraeta. ¿eh? El tener en casa un rincón de oración. A los niños no hay que esconderles la cruz, porque la cruz en Jesús es el medio de salvación y hay que saberlo. ¿Qué cruz les damos a los niños? Pues mirad, esta imagen a los niños les encanta. Y se pueden pasar ratos en silencio contemplándola, tocándola y acariciándola, sin decir nada. Entonces, tener una imagen en un rincón de la casa accesible a los niños, que los niños puedan tocar, acariciar. ¿Eh? una imagen bonita bonita no quiere decir meliflua ¿eh? bonita quiere decir pues un icono eh, esto es precioso a los niños les encanta una imagen bonita de María. no es lo mismo no es lo mismo leer la palabra así a palo seco que crear un ambiente de decir gracias Es decir, el tener un rincón en la casa con un mantelito, pues blanco, bueno, ya no me atrevo a decir de los colores litúrgicos, porque así los niños se los aprenden, que se lo saben muy bien, antes de la fiesta, en la fiesta y después de la fiesta, ¿eh? pero un mantelito blanco, un rincón, una imagen bonita, una vela, con las les enseñamos a encender la vela para que ellos lo puedan encender no se va a quemar la casa, ¿eh? Y un atril sencillo con la palabra. Entonces, que los niños puedan acercarse a ese rincón de la oración, que sea un rincón suyo. No es el rincón de jugar, es el rincón de hablar con Jesús. Entonces, no es lo mismo, decía, leer la Biblia así a palo seco que decir, lo hacemos siempre nosotros en la catequesis, muchísimos catequistas, yo he visto que lo hacen y me encanta eso. Cuando vamos a leer la palabra, encendemos una vela. ¿Por qué? Y los niños lo saben. Porque Jesús está vivo y está con nosotros y está en la palabra. Muy bien. Porque la palabra de Jesús es luz para nosotros. Muy bien. Es decir, son detalles. Son detalles, pero detalles que van creando espiritualidad de calidad en los niños. ¿Eh? Otro problema. Llevamos a los niños a misa o no los llevamos a misa. A mí hay una cosa que me da mucha tristeza cuando la veo y es que llevan a los niños a misa con un juguete, una botella de agua y un paquete de rosquilletas para que se entretenga. Eso es, con todo respeto lo digo, ¿eh? despreciar a los niños. Es minusvalorarlos, minus, minusvalorarlos. Hombre, si yo llevo un niño a misa y me pongo detrás y el niño no ve nada, lo lógico es que el niño se aburra, que de guerra, que se mueva y que se quiera ir. Eso es lógico. Pero si yo me pongo en un sitio donde el niño puede ver lo que pasa en el altar, la cosa puede cambiar. Puede cambiar los niños son capaces y hay que llevarlos a misa si nosotros no vamos a misa sino que celebramos la misa también participamos de la eucaristía pero es importante es importante que ahora si eh, lo que he dicho si llevamos a un niño con juguetitos pues el, el, el el carácter sagrado del lugar, ese niño no, porque es una prolongación de su casa, que encima solo puede jugar con ese juguete que le han llevado y no tiene más, que en su casa puede hacer otras cosas. Entonces, el carácter sagrado del lugar. Fijaos que no hace falta que le expliquemos, esta es la casa, se lo podemos decir, una visita importante, y eso lo cuenta el padre José María Salaverri, y yo tengo la experiencia también, es llevar a los niños a la iglesia cuando no hay nadie. Para que la puedan recorrer sin molestar y preguntar. Y esto qué es, y esto qué es, y esto qué es. Me hizo mucha gracia en, en Navidad, eh, hablando con una catequista, dice: ¡Calla! Que, que lleva a los niños a la iglesia para y, y preguntar, a ver esto qué es. Dice: Y uno me dice: ¡Uy, mira! Aquí también hay caja de reclamaciones. ¿Cuál era la caja de reclamaciones? El confesionario. Hay caja de reclamaciones. ¿eh? Es decir. Esas son experiencias que a los niños los va educando y les va dando el sentido de lo sagrado. ¿Eh? Porque no es cualquier sitio, no es un sitio más que tienes que ir porque mira, voy a ir yo y tú te aguantas ahí, te entretienes como puedas. Eso necesita prepararse antes, en casa. ¿Eh? el lenguaje, qué bien el domingo, igual que el domingo tenemos vamos en familia a comer la paella con la abuela, pues nos vamos todos juntos a celebrar que Jesús está resucitado y se nos regala en el pan, está escondido en el pan, el lenguaje, ¿eh? luego también el lenguaje optimista, el, la forma de, de ver cuando tenga que terminar, toque, que yo me enrollo, ya, ¿Ya? pues ahora acabo, 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 que si no yo me enrollo mucho, vale. Bien, eh, después los gestos. Eh, los gestos, lo hemos dicho, la bendición, el hacerles la cruz, el eh, besarles en la frente y decirles: Pues que el Señor te acompañe hoy. ¿eh? El Señor está contigo, alégrate. Palabras de esas. Respetar los tiempos litúrgicos en la casa. Eh, he dicho antes lo de los manteles, pero si no da tiempo a tanta parafernalia, pues sencillamente en la pared un símbolo que nos diga: Ahora estamos, sé que en muchos sitios que pone la corona de Adviento. ¿eh? Explicarle: Nos estamos preparando para la Navidad pues muy bien. la pascua lo, un signo. y por encima de todo eso por encima de todo eso por encima de todo eso el ejemplo de lo que nos vean hacer a nosotros los niños van a repetir lo que nosotros hagamos y van a aprender lo que nosotros les transmitamos. pues el señor es mi pastor y nada me falta y, y muchísimas gracias por la atención y la paciencia. Ahora, bueno, muy... después de, de agradecer la conferencia, pues casi media hora de preguntas, porque como ha acabado rápida. Bueno, no significa que sea media hora, que pueden hacer muchas las preguntas hoy. Soy abuela y los niños, los sacerdotes en misa no les gusta nada que molesten. Yo lo comprendo porque les distraen. Entonces es... Mmm, vamos, yo no me atrevería a ponerme con un niño cerca. Y claro, si están cerca, ven y solo con ver, tienen de sobra para distraerse. Y si están lejos, pues... Son niños. No pueden, no pueden portarse bien. Es muy difícil. Yo, desde luego, con un niño no me siento cerca de... de no, me cer no me siento delante. A, a mí una cosa que no comparto mucho, eh, lo respeto, pero no comparto nada, es cuando en las iglesias hay un lugar especial para que los niños aparcan a los niños allí mientras los papás están en misa. Porque eso es como cuando van al Carrefour y los llevan a la zona infantil. Es decir, no, eh, la, la noción de sagrado... Ahora, si el niño está en esa parte que está reservada para los niños. Con los papás, y los papás siguen la misa sin estar, cállate, estate quieto, no te muevas, ahora atiende, ahora mira, sin estar así. Los papás siguen la catequesis, la celebración, el niño poco a poco irá aprendiendo la celebración. Sí, claro que la ¿Sí? siguen los padres. Poco a poco. La verdad es que cuesta, cuesta. ¿eh? Yo puedo hablar de mi experiencia de la escuela, del colegio, que eh, costaba mucho que los niños de tres años fueran a misa, cuando hacemos las misas de todo el colegio, cuando va a todo el colegio a misa. Costaba mucho que los niños de tres años fueran a misa. Entonces la solución era que los ponían a un lado, allí, eh, aparcaditos a un lado de la iglesia y con cuatro o cinco maestros vigilando. Bueno, pues esto lo, lo llegamos a comentar y, y se acabó y los niños de tres años están en el primer banco. Están en el primer Gracias. banco y suben, bajan, saltan, sí, se asoman por debajo del banco, se suben. Si falta algo, dicen, faltan las velas, Vicente hoy va de verde, hoy toca blanco. Lo dicen, son niños, pero siguen. En los momentos importantes, yo este año, este año, en, en la celebración de Navidad, eh, estaba con los de tres años. Tenía seis de tres años a mi lado y estaban así, por arriba, por abajo. Yo seguía la celebración sin inmutarme y, eh, en un momento dado, me di cuenta que no se movían. Yo estaba rezando el Padre Nuestro y me di cuenta que no se movían. Y abro los ojos y me los veo a los seis, así como yo, con los ojos cerrados. Mira, rezando, rezando el padre nuestro, no, no porque no se lo saben entero, pero con las manos rezando. Quiero decir que si yo me hubiera estado todo el rato callar o tarta, ta, yo no hubiera participado de la Eucaristía y los niños. Pero el contagio el contagio son niños, se tienen que mover. Yo soy partidaria de que los niños vayan a la Eucaristía, que estén en primera fila y que vean lo que pasa. Porque, fijaos, es que la liturgia nuestra es una riqueza y es una belleza. A los niños les gustan las cosas bonitas, los colores. La luz, eh, el, los vasos sagrados, es todo precioso y eso a los niños les entra por los ojos. ¿Eh? Seguramente... Yo creo que nos tenemos que bien educar nosotros primero un poco. Muy bien, muchas gracias. ¿Eh? Porque, sí, yo también veo que a veces... Eh, ¿Y por qué vendrán con los niños? ¿Y por qué no los dejarán en casa? ¿Y por qué no se los quedarán en casa? Bueno, es que eso, efectivamente, eh, yo he sido que párroco 25 años. Y a, vez, a, a mí los niños no me molestan. Y, y de hecho ahora voy a celebrar a una comunidad neocatecumenal y los niños están en, en, en primera fila. ¿eh? Está, está. Pero es verdad que molesta más a la gente a veces que a los sacerdotes. ¿eh? Porque, porque yo hacía, hacía una misa con niños de la catequesis. Y entonces ahí no había ninguna historia, pero alguna vez él coincidía con una misa normal y, y siempre venía gente a decir, oiga, es que venimos a misa, no venimos a escuchar a los niños. Es decir, que la educación a veces, esta charla, pues a lo mejor extendida a personas que son habituales de la Eucaristía, bueno, entonces… Eh, yo eh, lo he dicho, hablo de mi experiencia, o sea, que, que es mi experiencia. ¿eh? También es verdad, lo, lo, también lo he intentado decir, que si en casa, si en casa les vamos diciendo, les vamos enseñando, pues que eh, lo que se pone el sacerdote, igual que nosotros cuando es una fiesta nos vestimos especial, el sacerdote se viste especial y esa vestidura se llama casulla y que esa copa se llama cáliz y que ese plato se llama patena, ¿eh? pues eso eh, a mí algunos papás me han dicho… Uf, tendré que venir yo a la clase porque mi hijo sabe más que yo. Se ha pasado la misa diciendo papá, ahora Javier coge la patena, papá, ahora Javier coge el cáliz, papá, ahora Javier, porque los niños saben. Si no saben, si no les hemos enseñado, pues como nosotros si te llevan a un sitio que no sabes de qué va, pues no lo disfrutas. ¿eh? Pero sí. sí. yo mientras ya, pásalo, pásalo, mientras se lo pasa, yo eh, se me ha ocurrido ahora que eh, es verdad que hay sacerdotes. A los que utilizando la denominación antigua de reverendo padre, yo les diría reverendo padre, deje al lado el reverendo y pruebe a ser padre. Nada más. No mira a nadie. Me permite, me oyen? Simplemente lo traducen. Primero que nada, muy agradecido porque tengo dos nietos, niño y niña, y, y bueno, pues están muy cerca de lo que usted dice, pero se les puede perfeccionar. Dos. A mí me enseñaron en un determinado momento que orar para un adulto es acordarse de Dios y conversar con Él, como un amigo. Y esto es un abismo de relación. Con los niños yo creo que es una fórmula que también se puede aplicar. Y todo lo que usted me ha dicho, de lo cual soy muy agradecido, ha sido un conjunto de sugerencias que creo que voy a aplicar y que podré convencer a mi hija casada y a su marido, porque están en la misma línea que yo y a lo mejor ya están haciendo algunas cosas muy parecidas. No quiero cansarles, muchas gracias y pido perdón porque por una serie de imprevistos... He llegado más tarde de lo que yo hubiera querido y me duele en el corazón no haber oído su conferencia desde el inicio. Muchas gracias. En, en estos momentos de posmodernidad se tiende a impedir que los niños, impedir literalmente que los niños se puedan acercar a Dios. Lo impiden padres benevolentes. Y yo no les discuto la benevolencia, es un problema de formación también. Lo impiden padres benevolentes. ¿Cómo convencer a padres benevolentes que se creen el mito ese de la libertad y que cuando sean mayores elegirán? Que no es que no sea cierto, la gracia de Dios también estará al lado de los chavales cuando sean mayores, pero les estás privando de un tesoro como es vivir a Cristo en la infancia. ¿Cómo se les puede convencer dentro de su, con sus valores que son tan limitados y les es tan difícil comprender esto? Yo no tengo solución porque si la tuviera, mira qué bien. Pero sí que puedo decir de la experiencia de cómo convencer a un sacerdote reacio a, a que los niños de tres años tuvieran catequesis. Entonces yo sencillamente le dije como Jesús a aquellos, venid y lo veréis. Ven y mira. Entonces, cuando han estado en una catequesis, con un grupo de catequesis de niños de tres años, cuatro años, niños con problemas de síndrome de Down, niños con parálisis cerebral, y han visto cómo esos niños responden al anuncio, pues han tenido que decir: Es verdad. O sea que venid y lo veréis, experiencias. Yo otra, otra forma no tengo. Por eso he dicho que es muy importante nuestro vivir y no el sermonear, nuestro vivir, nuestro testimonio, nuestro... pero que los niños pequeños son capaces, y yo la experiencia que tengo en ese aspecto es eh, sacerdote, en la parroquia, los niños de tres años, catequesis para la comunión y ya está, ¿no? Ya los hemos vacunado, porque en la comunión, eh, cuando van a, a la comunión ya estamos en, en el se puede o no se puede, hay que ir a misa, hay que, hay que, hay que, hay que, obligación, obligación, obligación. Cuando, si empezamos a los tres años y el niño, yo lo decía hoy, se enamora de la perla, se enamora de la perla, la respuesta viene sola. Después ya podrá dar como respuesta, que esa es un poco la iniciación moral que se nos ha quedado que tenía por ahí la hermana Amparo. La iniciación moral a los niños es desde el amor. Un niño que se siente querido, que se siente protegido, ese niño responde. Y entonces su conducta es respuesta. Y si tenéis, alguien tiene experiencia de, de maestros en la escuela o los papás o las mamás, cuando un niño eh, se porta mal, digamos, no le duele porque se ha portado mal, porque él no tiene conciencia, a ver, le duele porque está triste la maestra, o le duele porque está triste su mamá, o le duele porque ha disgustado a la abuela, porque le duele que ha disgustado a una persona que le quiere. Esa es la moral de un niño pequeño y desde ahí es la iniciación moral. Lo primero es... Educar en la capacidad de asombro, de hacerles, ponerles en contacto con quien los quiere, con quien los protege, con quien los cuida. Y la educación moral es respuesta: enamorarse de la perla. Si yo me enamoro de la perla, haré lo que sea. No me lo tiene que mandar nadie, porque lo haré. Esa es la, un poco la iniciación moral. En la situación de los niños esos de tres años, ¿dónde están los padres? Porque resulta que van a la catequesis. Y cuando los llevan, es que tres años, es que tres años. Entonces, claro, ahí tenemos el problema. Que los padres. No, no han nos, descubierto la perla. No nos, han, no nos facilitan. No nos facilitan el trabajo para nada. Entonces, tú cuando los tienes, vamos a poner una hora, que si viene, que si el otro se sienta, que si. La hora se te pasa. A mí lo que me ha, me ha encantado su conferencia, pero yo la manera de aplicarla. Vamos, es que no la veo por ningún sitio. A la hora de la misa. Pues sí, aquí, bueno, donde yo colaboro, hay una misa los domingos para los niños. Padre va a la misa o la madre lo lleva. Pues más o menos te lo deja y ya se va al último banco o no entra o vamos, entonces es un no sé, es un contraste que no se junta una cosa con la otra. No. Tres años. Desgraciadamente bueno, es una de experiencia años, que creo nosotros, que tenemos este bastantes año va, personas. De tres años, que dicen que tres años y tres años, nosotros este año vamos a tener solo 19 clases de catequesis. 19 días. En 19 días, en todo un curso, ese niño tiene que venir ya de su casa, como ha dicho usted, un poquito preparados, un poquito que sepan esto, un poquito que sepan otro. Pero si todo recae. recae en el sacerdote o en la que está al frente de eso, yo la verdad es que no sé cómo solucionarlo. De todas formas, lo podemos dar la vuelta. Es decir, tenemos nada más y nada menos que 19 ocasiones de presentarle a ese niño que Dios le quiere. 19 ocasiones de recordarle a ese padre que ese niño es un regalo que Dios le ha dado que ese niño tiene sus derechos y que el papá y la mamá también tienen sus derechos. Y yo ahí veo muy importante la catequesis con los padres, el acompañamiento de claro, los padres. Es que no ya, se... sé, ya sé que es difícil, sé que es difícil. Y sé que, que si le, les pones un poco, te dice, pues mira, me los llevo a mi pueblo, que el cura ya está, le da comunión en paz. O sea, que, que todo eso cuento. Pero también tenemos que, lo que decía al principio de los tiburones, ¿qué tiburones tenemos que ir sorteando? ¿Eh? Entonces, eh, es que... A ver, yo del mundo de la enseñanza, eso de, uy, ahora con tantos y ahora con cuántos y solo y luego en casa y luego los padres. No, no, yo los tengo a los niños 50 minutos, en esos 50 minutos yo les voy con mi postura, con mis palabras, con mi hacer, les voy a descubrir a esos niños que Dios los quiere, los quiere un montón. Los quiero un montón. Este año los niños, conozco una niña de, de primera comunión que hizo la primera comunión un sábado porque era el sábado, pero el domingo lo celebraron con la familia y se acaba, estaban comiendo y la niña le dice a su madre, vámonos a casa, quítame esto que me tienes que llevar a misa. Si no le hemos descubierto al niño la maravillosa experiencia del Jesús presente en la Eucaristía, no esperemos que luego ese niño, porque yo se lo diga, vaya a misa. ¿eh? Y también eh, tenemos que evitar culpabilizar a los niños, hacer sentirse a los niños culpables, porque si no van a misa es porque los papás no los llevan. Entonces, pues decirles, bueno, Jesús nos espera todos los domingos media horita, un ratito nos espera, nos está esperando. Pero si los papás no pueden, no pasa nada, en casa... Podéis vosotros dedicarle un ratito a Jesús. Y cuando seáis mayores y podáis ir solos, podéis ir. Pero despertar en los niños en las ganas de ir. Pero no sé, es que es la experiencia, porque si no, pues miran, doblaríamos y nos iríamos a casa. Es decir, tengo 50 minutos para este niño hacerle ver, descubrir, enseñarle, ayudarle a descubrir que Dios le quiere. 50 minutos. A los papás, sonrisa de oreja a oreja. Y buenos días, buenas tardes, adiós, acordaos que hay que venir, tal, cual, buena relación. Y yo creo que es el testimonio que nos dice el Papa Francisco lo que tenemos que hoy hacer ver. Porque ya más, pues eso, que si nos fijamos en lo demás… Bueno, no, si nos fijamos en lo demás no hace falta que avancemos. Nos vamos a casa. Pues ahora voy a contar una anécdota, por lo que estamos hablando de los papas. Va y resulta que tú les has dicho, pues un montón de veces que cuando llegan antes de Jesús tienen que hacer la reflexión. Pues nada, no hay manera. Están aquí, por ejemplo, los pone alrededor del altar, bueno, los ponen con una alfombra sentaditos allí. Llega un día un niño tarde, sube por las escaleras, se arrodilla y se va al sitio. Y todos, ¡ay, Raúl, lo que ha hecho! Por él, pues eso vino por lo que estamos diciendo, que se lo habíamos dicho un montón de veces y nada de nada. Entonces, se lo había dicho su mamá, porque su mamá estaba un día viendo que todos subían corriendo y le dijo, tú no, tú vas a hacer esto. Pues efectivamente lo hizo. Fíjate si tenemos lo poquito que es la ayuda de los padres si hicieran un, un pelín. Que es a lo que yo voy, no es que no, no pido nada más. De es que todas tenemos formas, anécdotas de todas las maneras. De todas formas, si el niño sube al altar y se pone al lado del sacerdote, tampoco pasa nada ahí. ¿eh? No, no, si están alrededor, a ver, están, ellos están todos en la mesa. ...alrededor... ...la celebración de ellos... ...es encima... De, ...en el altar... Hmm. ...y este niño llegó tarde... ...llegó un poquito hmm. tarde... Sí. ...entonces en vez de subir... ...por lo que estamos diciendo... ...subir... ...como siempre... ...como suben por las escaleras... ...que llegan tarde... ...y se sientan... ...allá hmm. a la alfombra... ...no... ...este niño... ...su mamá le dijo... ...porque lo, su mamá ya lo había visto... ...que ese comportamiento... ...a su mamá no le gustaba... ...entonces su mamá le dijo... ...tú cuando llegues un poquito tarde... ...haces esto... ...y ese domingo... ...que llegó un poquito tarde... Pues lo hizo y todos asombrados. ¡Ay, lo que ha hecho Raúl! Ay, así como diciendo, ahora pensamos que es verdad que tenemos que hacer eso, porque hasta que no lo hizo Raúl, ellos no habían caído. Bien, yo insisto que, que tenemos que aprovechar los minutos que tenemos a los niños para hacerles ver y por eso hay que darles lo mejor. Hay que darles lo mejor, sin infantilismos. Que el chiquirritín está muy bonito para cantar en un villancico, pero para los niños, Jesús que es niño y que es grande y que crece y que, que no es siempre es niño Jesús, ¿eh? que crece como ellos también. De ¿eh? todas formas, eh, un poco ratificando lo que ha dicho la hermana, la sociedad en que estamos démonos cuenta que cada vez es menos cristiana. Eh, los matrimonios todos saben que muchos son civiles, otros son eh, sin civiles siquiera otros son divorciados, vueltos a casar, es decir, que a los niños hay que educarlos en la fe, pero no no tengamos esa imagen que, que además es falsa de que los padres son cristianos eh, con todas las consecuencias. Ya ha, ya hay mucho mucho que dejen a los niños muchas veces que vayan a la catequesis. ¿eh? Y si apretamos las tuercas en el sentido de, de, de los padres y tal, el Evangelio dice, de la abundancia del corazón habla la lengua. Eh, el Papa, pues no se cansa de decir, en este año de la misericordia, que no se trata solo de ritos de misericordia, de eh, atravesar una puerta y tal y cual, sino que en nuestro corazón haya entrañas de misericordia. Y mientras eso no esté, pues si la catequista es buena catequista y el sacerdote es buen sacerdote, ese niño efectivamente pues tendrá un referente de la Iglesia. Que los padres además son padres, el católico se los acompaña en la misa, estupendo, pero si no, pues, pues es lo que dice la hermana, hay que aprovechar esa, esa hora y un poco pues olvidarnos un poco de los padres, porque, porque a lo mejor a los padres... Pues, pues también habría que darles una catequesis de primera comunión o una catequesis no de los tres años, sino de, de, de los treinta años, de los cuarenta años. Es decir, es que la, es que la sociedad eh, eh, es la que es y, y no, no es ni. Es decir, no se trata de, de que la sociedad, todos los males están en la sociedad y tal. Que, que la sociedad te, es lo que es y hay mucha, mucha cosa pues que. que, que es ignorancia, unas veces, otras son malas interpretaciones. ¿eh? Y hay que valorar, como dice la hermana, que los niños estén ahí pues, los 50 minutos o, o media hora. ¿eh? Eso hay que valorarlo. Porque los padres, si, a, si, si los niños en la catequesis van contentos y, y, y van a casa y cuentan... Pues mira, que nos han hablado de esto y tal. A lo mejor el niño, sin buscarlo, es el... El catequista de los padres, y eso, en fin, hay que valorarlo. ¿eh? Bueno, ya me callo, porque sí. ya al final hay otra. Bueno. Sí, eh, abro un último turno de palabra. Tengo pedida la palabra allí. Si alguien más eh, quiere hablar, que levante la mano y si no, que calle para siempre. Vale, pues último turno. Bueno, yo, una, una pregunta. Eh, Personal, ¿no? Que nos, yo me, me llamo José, estoy casado con Narda y tenemos seis hijos, ¿no? De seis, cinco, cuatro, tres, dos y un año. Eh, los, los, cuatro, o sea, los cuatro mayores, pues sí que han ido a la, a la catequesis del buen pastor. Tenemos a la, a la mayor en primera comunión y los otros tres que siguen en primero, segundo y tercero de buen pastor. Entonces, desde hace unos meses para acá, pues estábamos. O sea, por, eh, lo decía por la cuestión de, de ir a misa, ¿no? Para nosotros, pues es muy. No a lo mejor de que molesten y todo eso, ¿no? Eso lo, pues lo tenemos ya asumido, que son niños, ¿no? Pero físicamente, pues para nosotros, en los domingos vestir, o sea, ducharlos, vestirlos, cambiarlos y, y coger los carros e irnos para, para la, la misa, pues era bastante duro, ¿no? Entonces, llevamos unos meses, pues que a lo mejor nos partimos. Yo voy a misa a lo mejor de nueve y media y mi mujer se lleva a, a la mayor y a lo mejor a, al de tercero de buen pastor a misa con. Pues de, de 12, ¿no? En los tiempos fuertes, pues sí que vamos toda la familia. Entonces, eh, hemos estado pues, eh, ¿no? preguntando al señor pues, a ver si, si estaba bien hacer eso o no, ¿no? Y entonces, pues aquí, pues, eh, pues, pues preguntar eso, ¿no? Si, si tenemos que ir todos o, 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 o está bien ir todos o no, aunque, aunque sea... Aunque cueste, ¿no? Porque ahora, como son pequeños, pues cuesta, pues el, el llevar de un sitio barato. otro. A ver, eso eh, hay que respetar eh, las costumbres y usos de cada lugar. ¿eh? Si no lo sé, porque a mí personalmente no. Pero eh, digo, si es bueno para el niño, o sea, si, por ejemplo, mi hijo que está en primero de buen pastor, que tiene tres años, tengo un niño que, que va a primero de buen pastor. Si es bueno para él eh, escuchar la, la Eucaristía todos los domingos. Vamos a ver, eh, eh, el cristiano es persona comunitaria y persona celebrativa. Entonces, eh, yo creo que cuanto más pronto un niño tenga conciencia o, o participe en una celebración donde estamos todos, mejor. Esa es mi opinión. Ahora, después la realidad es lo que he dicho, respetando los usos y costumbres de cada lugar. Pero para mí, para mí personalmente... Bueno, ahora entraríamos aquí un poco en otra, en otra polémica, las misas para niños. ¿Eh? Eso es otra, eso es otra, eso es otra, Creo que no, no toca aquí, eso no toca aquí ahora, no toca aquí ahora. Pero bueno, yo soy partidaria de que los niños vayan a la Eucaristía, que vayan sabiendo, o sea, no que ahora vamos allí, vamos... no, 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 eh, por osmosis, por, por contagio, que nos vean a nosotros, que vamos cómo vamos a la, cate a la Eucaristía, y que vean que en casa también eso se valora. Uf, hoy tendremos... No, que estemos esperando el domingo igual que lo esperamos con la misma alegría que vamos a ir a ver a la abuela y a comer para ella. Pues con la misma alegría esperamos el domingo porque vamos todos a misa. Y a lo mejor después nos vamos todos a tomarnos no sé qué por ahí. O a jugar al parque de no sé qué. Pues muy bien, en familia, muy bien. Porque, el, a ver, esto también. Si los niños solo rezan en la catequesis, cuando se acaba la catequesis, eso es cosa de la catequesis. Si los niños solo rezan en la familia, eso es cosa de mi familia, igual que hay otras costumbres. Entonces, ahí está, eh, creo yo, lo importante que es eh, los padres. O sea, trabajar, educar, compartir con los padres. No decir, es que los padres no ayudan. No, es que yo, ¿qué puedo hacer? Para que los padres se preocupen. Yo. Como catequista, qué puedo plantear, qué podemos hacer como grupo de catequistas, qué podemos hacer. Porque la oración de los niños tiene que ser en la casa, en la escuela, aunque digan que no, en la iglesia, en la catequesis y por la calle. Como cuenta el Padre José María Salaverry en su libro, una niña que iba por la calle saltando charcos y mientras rezaba el Ave María. Los niños son totales. ¿eh? Lo hacen todo con todo el cuerpo, con todas sus ganas, se ponen todo, todos de lleno. Pues eso es lo que hay. Entonces, yo personalmente creo que los niños deben de ir a la Eucaristía. Creo que deben de ir en familia, pero que si están en la catequesis va al grupo de catequesis. Perfecto. Ser cristiano es ser comunitario y es comunidad que celebra. Y si somos una comunidad que celebramos, los niños hay que ponerlos en la comunidad que celebramos desde pequeños. Desde pequeños, no. Ya escogerá. No, cuando he dicho al principio, la dimensión espiritual se vacuna, se atrofia, si no la, si no la potenciamos se atrofia. Si no la estimulamos, se atrofia. Si no le damos a los niños medios para expresarlo y vivirlo, se queda ahí aparcadito. Claro, los cogemos, que decíamos antes, cuando van a la catequesis, a la, a la moral, los nueve años, el despertar moral, eh, lo que decíamos antes, el uso de razón. Y ya empezamos con las obligaciones, los mandamientos, las... si no me he enamorado de la perla antes, un poco difícil. Mi Dios es de obligaciones, así que en cuanto pueda me lo quito. Bueno, pues eh, el coloquio queda cerrado. Nos clausurará el acto, eh, don Rafael. Bueno, por pues otra vez, gracias a la hermana. ¿eh? Y pues invitarles a la siguiente conferencia, que será el 24 de febrero, la siguiente etapa de la vida, eh, la espiritualidad en la juventud, la misericordia de Dios con los jóvenes, que será impartida por el reverendo don Germán Mora Compañ, que es el responsable de pastoral del CEU. Pues muchas gracias por su asistencia.